En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en este gran domingo de Pentecostés, que como ya saben su nombre es 50 días, haciendo alusión a los 50 días de su resurrección. Y pues bien, es la gran manifestación pública, solemne, del Espíritu Santo, que bajó en formas de lenguas de fuego y como un gran vendaval o viento muy fuerte para santificar a los apóstoles. Aquí hago una pequeña paréntesis. Se habla de que recibirían ese día el bautismo del Espíritu, comparado con el bautismo de penitencia de que hablaba San Juan Bautista. Y hay un problema que yo no lo sé resolver, pero me lo planteo porque está así. Dice que serán bautizados. Si lo interpretamos como la confirmación, pues vale. Pero no hemos visto en ninguna parte que los apóstoles alguna vez fueron bautizados. Reina el silencio. Entonces, ¿a qué bautismo en el Espíritu se refiere? Bueno, cosas, pero así es. De todos modos es curioso, reciben la confirmación después de ser obispos y sacerdotes. Y quedaría que fueron obispos y sacerdotes el día de la cena sin haber sido bautizados. Bueno, Dios los pudo haber santificado, pero me refiero que hay cosas que quedan ahí y que yo sepa los padres de la iglesia no han dicho al respecto nada que nos pueda guiar. Pero bueno, de todos modos, viene en plenitud el Espíritu Santo y no solamente con la plenitud que se puede recibir septiforme de la gracia del Espíritu Santo con sus siete dones, sino que también quedan confirmados en la fe, en gracia. Entonces, esa es la gran manifestación, y sabemos por otros textos de los Hechos que habían sido 120 alrededor de la Virgen que estaba, y se dice que en el cenáculo, bueno, o en cualquier otra parte, no importa. De todos modos, ahí estaba la iglesia ya planificada con 120 discípulos, entre apóstoles y no apóstoles, y ya estaba completa. Por eso la iglesia no es una cuestión de cantidad, de volumen. Puede ser reducida a su mínima expresión, como lo vemos hoy, dicho sea de paso. Pero estaba planificada con la misión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Espíritu, porque es un soplo de amor que se genera entre el Padre y el Hijo. Y Santo, porque es puro santo, como es Dios y toda su naturaleza. Entonces de ahí el nombre de Espíritu Santo. Y pues bien, esta es entonces la gran manifestación pública, hasta visible podemos decir, en formas de lengua de fuego y de viento impetuoso. Pues bien, así entonces queda manifiesto la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, el famoso filioque. Pero los griegos tienen una expresión tan igualmente válida que procede del Padre por el Hijo. Es lo mismo. Después vinieron con Focio a enredar la cosa. Focio, que fue un orgulloso, un laico, que
fue impuesto por la emperatriz del momento, porque el obispo del momento en Constantinopla o en Bizancio le negó la comunión a un familiar por conducta indebida pública, y este entonces lo quiso destituir, y en su lugar, en 3 o 4 días, lo hicieron a este laico, muy inteligente y lo que quieran, sacerdote, obispo y patriarca. Ese fue el gran Focio. Que hay que decirlo, que aún para los católicos melquitas, uniatas o como quieran, consideran a Focio como un gran personaje. Yo cuando estuve en Siria me lo dijeron, digo, pero ¿cómo? Si es un fantoche. Ah, no, un sabio, sabio y tu abuela. De nada me sirve la sabiduría de Orígenes siendo un blasfemo, como dice Santo Tomás, y un precursor de Arrio a la enésima potencia, peor que Arrio. Pero de eso no se cuenta en la historia de la Iglesia. Ah, bueno, la ignorancia planea. Y con Focio pasa otro tanto. Entonces él, tomando la otra fórmula, pero interpretada a su modo, la quiso contraponer al filioque, cuando las dos son válidas. Y es más, Santo Tomás explica el por qué. Y en este sentido, los padres griegos tenían la expresión muy buena. ¿Por qué decían del padre por el hijo? Porque ellos en su mentalidad oriental querían mostrar que el Padre es de donde procede toda la Trinidad, es la fuente de la divinidad y de la Trinidad, como lo dice Santo Tomás llamándole Fons Deitatis, fuente de la divinidad, de la Deidad. Entonces, querían mostrar que si bien el Espíritu Santo procede del Hijo, pero el fundamento, el origen es el Padre, y por eso tenían esa fórmula, que procede del Padre por el Hijo. Pero no que no procediera del Hijo, porque si no procede del Hijo también, no había distinción de personas, que es lo único que faculta que haya distinción personal, que es en cuanto a la procedencia y al origen. Ese es el gran misterio de la Trinidad, del cual no se habla mucho, porque no se sabe mucho, porque tienen poca teología en el cerebro, hay que decirlo. Y menos, digamos, filosofía o metafísica. Y por eso no se habla. Hasta es curioso, Monseñor Lefebvre, que era misionero de los padres del Espíritu Santo. No, no hable mucho de la Trinidad, porque no diga estupideces, aunque lo diga Monseñor Lefebvre. Es lo primero que hay que predicar. Y si un sacerdote no está preparado, no lo ordeno. ¿Para qué hace 6 años de teología? Y no es capaz de predicar sobre la Trinidad. Pero que entonces se vaya a vender pepinos al mercado. Ese es el clero que tenemos. Y lo tenemos ahora dentro de la fraternidad. Y si no, hagan la prueba con cualquier tilinguito y pregúntenle, y ya no se diga fuera de la fraternidad, porque es el caos. Hablo de la fraternidad para demostrar lo mejorcito de lo mejor de lo mejor, y eso sigue siendo lo peor, así de claro, porque las cosas son o no son, nada más. Entonces, si no hay distinción de oposición en la relación de origen, no hay persona divina.
ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Pero la fuente original, primigenia y por eso ingénita, agénetos, inengendrado, ingenerado, del cual procede el Hijo por generación de similitud en la naturaleza, como el pensamiento, por tener así un paralelismo, del verbo mental que me hace conocer la esencia de las cosas, y es completamente espiritual, y no tiene nada de material, aunque provenga el bagaje de la materia por los sentidos, el intelecto humano. Pero entonces, por eso, San Agustín lo tomaba como una referencia. Así entonces, el Hijo procede en la semejanza de naturaleza, y eso lo hace ser engendrado. Y esto es lo que Trabuco Arrio, influido por su antecesor Orígenes, que era peor, con el que Dios es ingénito, agénetos y no génetos, porque entendía mal la cuestión de la generación, por lo que veía él cómo se generan los chivos, la vaca y los piojos y lo que fuera. Entonces, esa procedencia en la semejanza de naturaleza es lo que hace que sea Hijo, que haya filiación, y la procedencia por amor mutuo, como suspiro de amor de novios enamorados. Ay, negro, por ti me derrito, le dice el azúcar al café. Entonces, así, como un soplo de amor, procede del Padre y del Hijo el Espíritu Santo, que tiene que proceder de ambos, porque ambos se aman mutuamente en el conocimiento que tienen de sí mismo, y entonces se genera la tercera persona, o mejor dicho, procede la tercera persona. Hasta Santo Tomás diría, se produce, porque hasta usa la palabra producir. Pero es que todo hay que entenderlo de un modo, no como lo vemos en la física o en la biología, porque no podríamos hablar de nada de Dios. Porque nuestro lenguaje es analógico cuando lo aplicamos a Dios. No es ni unívoco, ni equívoco. Es analógico. Es una semejanza, como lo son también las parábolas. Por otro lado. Y quizás por eso a nuestro Señor le gustaba hablar en parábolas. Pues bien, entonces, así es como se genera de la fuente primigenia ingénita, que es Padre cuando genera al Hijo, y es Hijo cuando es engendrado y generado por el Padre. Y yo diría aquí como una subordinación, pero ¿cómo subordinación? Filial, paterna. Por eso dice en el Evangelio, me voy al Padre que es mayor que yo. Santo Tomás dice, sí, mayor en cuanto a la naturaleza humana, sí, qué gracioso, claro, con eso no dijiste nada, perdóname Santo Tomás. Estás diciendo una gran verdad, pero evidente. No tenemos tu inteligencia, pero no somos tan brutos tampoco. Pero bueno, está bien que lo diga. Pero no dice más. Monseñor Lefebvre, influido por la patrística y sobre todo la oriental de algunos santos padres,
se preguntaba si no había algún fundamento, no solamente por la naturaleza humana, que es evidente, que es mayor, naturaleza humana y naturaleza divina ni se compara, en la naturaleza divina. ¿Y cuál sería ese fundamento? Este, que todo lo que tiene el Hijo lo tiene por el Padre. La vida, la naturaleza, el subsistir, lo tiene recibido del Padre, que lo engendra y genera. Y entonces tiene un ser absoluto, recibido, y en tanto recibido, ya es un ser relativo a la procedencia. Por eso en Dios identifica el ser y la esencia. Porque como la mire, si lo miro como unidad absoluta de naturaleza o sustancia o esencia, o si lo miro de acuerdo a la relatividad, si la posee como padre que engendra, que procrea, si les gusta la palabra, como hijo que es engendrado o generado, o como Espíritu Santo que es exuflado, expirado, por procesión de voluntad y libre amor. Y por eso soplo Espíritu Santo, de ese amor inefable que circula en la Santísima Trinidad. Entonces, si yo lo miro a Dios como absoluto o como relativo, cosa que supera la entelequia creada angélica humana, y se acabó, nada de marcianos, entonces, y ya me olvidé, por hablar de los marcianos, me fui al exoplaneta que descubrió la NASA hace 3 días de pronto. Bueno, de todos modos, volviendo a la cuestión, así, en esa contextura de la posesión de la misma naturaleza, que yo la tenga relativamente con respecto al origen, como ser relativo paterno, ser relativo filial o ser relativo expirado. Y tenemos entonces en esos 3 seres relativos, que en realidad también son 1 absoluto, como lo mire, absoluto y relativo, conjugado en Dios, y aquí es lo que se me fue la chispa con el exoplaneta, que no cabe en ninguna entelequia que lo absoluto sea relativo y lo relativo lo absoluto. Entonces esto ya no es ni la teoría de la relatividad del tiempo de Einstein, es la teoría de la relatividad en la divinidad. Que es el misterio de la Santísima Trinidad. Que es absoluto y es trino. Y eso no lo puede captar ningún intelecto creado. Por eso es, siempre será un misterio, aún en el cielo, y que aunque lo veamos y lo palpemos, pero no lo abarcaremos. Porque nuestra inteligencia, aunque sea beatífica, será siempre limitada. Porque Dios es su propio ser, su propia esencia, sin tiempo y eterno. Y aunque se hable de eternidad, porque no tenga principio ni fin, es inadecuado, porque también, según Santo Tomás, el mundo pudo haber sido creado desde la eternidad, y creado porque desde la eternidad
depende del ser participado que recibe de Dios. Entonces, cuando tenemos eternidad, no es nunca la eternidad de Dios, que es tota simul, es la posesión de la vida plena y perfecta, toda y simultáneamente, sin pasado ni futuro, en un eterno presente. Y eso no lo tendremos tampoco ni en el cielo, porque no poseemos la plenitud de la vida perfecta, tota simul. Y esto, desgraciadamente, nos enseña mucho. Entonces, cuando hablamos de la eternidad del alma, es secundum quid, en tanto y en cuanto que. Porque por muy inmortal que sea, y no solamente el alma, sino la persona humana, que no se destruye en su subsistir, sino solamente en la parte material del compuesto corporal que tiene materia y alma. Pero esa es la esencia de la naturaleza humana, pero no de la personalidad. La personalidad le da el subsistir que posee el alma para que sea espiritual, que es muy distinto. Por eso es que no hablan, porque todas estas cosas le saben a chicha, y de pronto ustedes, yo las explico y el que las entiende, y el que no, que no, y el que pregunte, pregunte, pero hay que decir las cosas. Entonces, esa eternidad, la de Dios, nunca se compara, porque es su misma divinidad. ¿Y cómo la mire yo? ¿Como absoluta o como relativa? De ahí que el gnosticismo y la cábala, que apropió y enjundió y como que potencializó la gnosis, reivindica el ser y el no ser en Dios, y no la plenitud de ser. Y por eso toda la filosofía moderna es herética, no es solamente errónea, herética. Así de claro. Porque de la nada no sale nada. La nada se conoce porque existe el ser. Y si no hay ser, no hay tampoco nada. La nada es una abstracción de la negación de ser. ¿Y quién es el ser? Por absoluto Dios. Así se tergiversa y se desvía diabólica y satánicamente, porque esto es obra también de Satanás, que lo quiere nadificar a Dios para él de pronto sentirse un poco más el imbécil. Por bruto le pasó, y orgulloso. Bruto no, porque era inteligente, por orgulloso. Un pecado de la voluntad, que no quería reconocer la evidencia, porque no quería aceptar que la naturaleza divina se encarnara en una naturaleza humana por debajo de la angélica, y nos iba a arrodillar ante un Dios que fuera hombre, porque tiene una naturaleza inferior a la de él. Yo soy príncipe de los aires, y tú eres la sirvienta, la negrita del África. No me arrodillo. Non servia. Y eso es lo que dice la teología oriental, que Santo Tomás ahí se queda corto, porque dice que es el pecado. No, el pecado no es causa de nada, como el mal,
es una defección del bien. Lo que pasa es que Dios reveló su plan de predestinación eterna del Verbo que se iba a encarnar, y por ende de su contrasello, la Inmaculada, en una madre, porque no se iba a encarnar en la monachita. Entonces, por eso se decide a crear. Pero Cristo es predestinado eterno. ¿Cómo Santo Tomás no lo saca de ahí? Que lo tiene que ver en las Escrituras, si no lo vio, que está en las Escrituras. Pero aunque no lo vea en las Escrituras, te lo dice la teología. Chico, ¿qué te pasó? Se le fueron las luces. Ya les he dicho, la inteligencia de Santo Tomás es insuperable. Pero tiene una grandísima potencia de infusión divina. Y si es infusión, Dios se la quita, y si la deja con la natural, por ahí Santo Tomás puede patinar, y por eso patinó en esto, y en el limbo, y en la inmortalidad de la persona. Así de claro. Pero sigue siendo el rey de los reyes. Porque toda la inteligencia no puede nadie superarla. Pero era una gran inteligencia natural, pero muchísimo más sobrenatural. Y si le faltaba la lucecita ahí, se le apagaba el computador del internet unos segundos y no la veía clara. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso yo, siendo mucho menos inteligente, natural y sobrenaturalmente, aunque naturalmente no creo que sea tan bruto, por lo menos me puedo codear un poquito, si Dios no le pone el turbo de lo sobrenatural, porque si no, nos pudiera estar diciendo estas cosas, así de claro, que no la han dicho muchos, dicho sea de paso. Entonces, ahí está el problema. Pero de ahí viene el non serviré. Y después, arrastrando con la caída de los ángeles y al hombre, el Verbo encarnado decide aceptar, porque los planes de Dios no se cambian, ya también para redimirnos y salvarnos. Y así eligió morir en la cruz. Es muy distinto. Pero la predestinación de Cristo, si es eterna, fue antes del mundo, porque sabemos que el mundo no fue eterno. Por revelación, aunque Santo Tomás dice, por ley natural puede ser, y no lo podemos demostrar, pero la sabemos que no es eterna por revelación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes de que Dios pensara crear, predestinó a Cristo y a la Virgen del cual iba a nacer, y por eso crea. Entonces, está claro que eso solo sirve para exponer este pedazo de teología que Santo Tomás la deja ahí en stand-by, y aunque él dice y reconoce, bueno, pero esto no quiere decir que sea la última palabra. Puede haber razones que yo no conozca, porque era muy humilde. Bueno, está bien. Entonces, así tenemos que con este Pentecostés vemos esa manifestación de la tercera persona del Espíritu Santo, aunque estaba siempre en toda la obra de la gracia, que no comienza con el Nuevo Testamento, por cierto. Pero aquí, de una manera, en sumisión y casi palpable y visible. Y por eso es la iglesia queda colmada, santificada plenamente. Lo demás será cuestión de agrandarse o achicarse. Pero en su sustancia, y lo que tiene de divino, tanto en lo eterno y lo temporal, en lo divino y en lo humano,
hay cosas que quedan y otras que no quedan. Les voy aclarando, los sacramentos en el cielo no existen, ni existirán. Como no existen los papas, si existen los sacerdotes y los obispos. Pero papas y cardenales, tu abuela. Eso era para aquí, temporal. Pero la iglesia sigue siendo la misma. Porque sigue siendo el mismo cuerpo de Cristo. Reunidos en su amor. Y por eso siempre habla que Él ama al Padre. Y por eso, apocalípticamente, porque ya has oído que vine y me voy, porque el Padre es mayor, y lo voy a leer porque, para que no se nos olvide, porque sigo con la misma cantaleta que sigue la liturgia, ya desde el domingo tercero después de Pascua hasta hoy vemos cómo está el apocalipsis de la iglesia primitiva o la patrística de los primeros cinco siglos, desechada por una exégesis que no explica nada de la revelación en su unidad de doctrina. Habéis oído lo que yo os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Apocalíptico. Es que este es el capítulo 14, con el que se inicia el discurso, que después tiene una o dos parábolas. Yo dije que era de la Virgen y no, creo que es la de la vid, o bueno, la que sea. Y continúa después con el 16 y el 17, pero es el mismo discurso que lo sitúas el padre Castellani desde el cenáculo, o comenzado en el cenáculo o al salir, hasta llegar al jardín de la agonía, a Getsemaní. Si me amaseis, ciertamente os alegrarías de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Entonces, está claro, ese es el poco de tiempo. Me veréis y no me volveréis a ver. O no me veréis y después me volveréis a ver. Parusiaco, apocalíptico. Ese es el Cristo que esperamos, la bienaventurada esperanza. Eso es lo que veremos, como lo vieron los apóstoles ascender el día de su parusía, descender de los cielos. Más apocalíptico no puede ser, y milenarista, porque viene a instaurar omni en Cristo su reino pleno de hecho y no solamente de derecho. Y el que no quiera, que reviente. Y le digo que no es católico y que es judaico, y que si sigue, reventará como una rata podrida, así de claro. Porque con la verdad no se juega. Entonces, por eso es que nuestro Señor dice que es mayor. No solamente como hombre, sino también con ese fundamento que buscaba Monseñor Lefebvre en la divinidad. Porque hay una subordinación, esto no lo ha dicho nadie, y espero que no sea una herejía, y si es una herejía me retracto. Pero una subordinación filial de padre a hijo. El hijo está subordinado al padre, ¿sí o no? Entonces, si el hijo, nuestro Señor, es hijo de Dios Padre, está subordinado, siendo iguales. Todo lo mío es tuyo. Entonces, si hay una subordinación, o busquemos otra palabra, dependencia de origen, que le hace decir que el Padre es mayor. Está claro, y no hay ninguna herejía. Y si no fuera así, no habría personas, ni paterna, ni filial, ni espirada. Así de claro.
Por eso los ortodoxos, a partir de Focio, se cargaron el dogma de la Santísima Trinidad. Hay que decirlo. No son solo cismáticos, sino herejes. ¡Ojo! Por su estupidez. Pero está muy bien la fórmula antigua antes que saliera el imbécil de Focio, que procede del Padre por el Hijo, para mostrar en la procedencia del Espíritu Santo que la fuente primigenia original es el Padre. Aunque proceda del Hijo, pero es el Padre, porque el Hijo también procede del Padre. Y entonces por eso es magnífica también la expresión procede del Padre por el Hijo y procede del Padre y del Hijo. Pero la griega o la oriental expresa la fuente primitiva que ellos querían preservar. Y en ese sentido podríamos decir que está poniendo en relieve la fuente de toda la divinidad que es el Padre. Y que no quedará eclipsada por la procedencia de las personas. Y también se dice, como dice Santo Tomás, espíritu de verdad porque procede de la verdad, que es el verbo, verbo veritatis. Entonces al decirle espíritu de verdad, está procediendo del Hijo, que es la verdad. ¿Y cómo procede? Como espíritu de verdad. ¿Ven cómo todo se complementa y armoniza arquitectónicamente? Si se sabe un poquito de teología. Pero es que ni ese poquito lo tienen. Pues a la quinta porra, un clero ignaro, ignorante e imbécil. Y así no se puede defender la sacrosanta tradición de la Iglesia, por mucha sotanita de con y lo que fuera. Y esto lo digo porque estoy harto de estos curitas que basofian de un colega como yo. Y por eso le escribí al padre Pagliarani. Y vamos a ver si me contesta. Y si no me contesta, voy a publicar la carta. Porque yo no amenazo, advierto. Te voy a matar. Te mato. No me empujes la mano. Y hablo alegóricamente aquí de matar, porque no mato ni una mosca. Me mato de la risa yo mismo. Con la cara de estúpido que me veo en el espejo. Pero guay el que me diga estúpido, porque me lo va a tener que probar. Y si no, le hago comer crema chantilly. En doble versión, de chocolate blanco o chocolate negro, como te guste. Así de claro. Pero bueno, entonces, no, porque no hay derecho. No hay derecho. ¿Cómo es que un sacerdote de la fraternidad le tiene que preguntar al padre Conte si me puede confesar o no? Pero váyase a la hijuemadre que lo parió. Si tú eres sacerdote, tú tienes que confesar a todo el que se te arrodille. Piense o no piense como tú, solamente si es un hereje o un excomulgado. ¿Pero qué están haciendo? Y si Pagliarani está de acuerdo, que vaya viendo cómo lo voy a reventar. Porque me tienen que dar una respuesta. Y el padre Conte, y que no es el único, no ser tan imbéciles. Pero es que no son los únicos. El padre Ramiro, que no tiene nada que ver con la fraternidad, aunque tuvo un momento cuando lo ordenaron, no le da la comunión a una feligresa porque no eres obediente. ¿Y a ti qué te importa? ¿Tú qué eres? ¿Es una pecadora pública? Está excomulgada, le tienes que dar la comunión. Ah, es que yo soy un pecado secreto de medianoche.
¿Ah, sí? Le tienes que dar la comunión, porque no se la puedes negar haciendo público que ella ha pecado, ocultamente negándole la comunión, pedazo de animal. Si yo se va a confesar a alguien y no le doy la absolución, cosa que nunca he hecho, y se me presenta a comulgar, le tengo que dar la comunión, aunque yo sé que no le di la absolución, porque no era viable. Pero no la puedo denostar en público, que acaba de salir del confesionario y no le doy la comunión. Pero así de brutos el padre Ramiro, el padre Conte y casi todos los curas imbéciles de la tradición. Porque todos son unos malditos capillistas ignorantes. Es que da indignación. Me toca hablar mal de todos y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero las cosas hay que ponerlas en su sitio. Así que un cura no sabe, tiene que pedir permiso. Oye chico, pero ¿y tú qué eres? ¿Un lavaperro? Y si está hablando de jurisdicción, entonces, ¿cómo es el asunto? La jurisdicción que le reconoce Roma no vale para que me confiese a mí. Jurisdicción que viene de un hereje papanata. Pero váyase a la quinta cochinchini porra malparido. Perdónenme, pero es que es indignante. ¿Qué quieren? ¿Que uno vaya y se quede sin confesión? ¿O que vaya donde un modernista? A eso está obligando la fraternidad. ¿Y a mí quién me parió? ¿No fue Monseñor Lefebvre? Y ahora valgo una mierda, perdónenme, porque me echaron. Y no tengo derecho a ser confesado. ¿Pero qué se creen estos cretinos animales? Es que son unos fariseos. ¿Qué quieren? Los malparidos. Me calenté y lo digo. Y no les digo HP a la castiza porque, bueno, es que no puede ser. Y lo lamento, porque esto es de escándalo. Y si yo origino un escándalo al decirlo, no soy yo el causante. Yo soy el acusador del crimen, no el que comete el crimen. Así que el escándalo lo causan ellos. Pero yo no me voy a quedar callado. Y a ver cómo les va. Y al padre Pellegrini que me conteste. Y si no, voy a publicar la carta y las cartas que le van a ir. Porque yo le dejé respirar a ver si iba a mejorar. Se ha seguido igual, pero no me he querido meter porque tampoco me quiero rebajar metiéndome en el estiércol. Pero bueno, volvamos a la Santísima Trinidad. El Padre es mayor que yo, por esa relación de dependencia en la naturaleza, que es como si yo te doy un regalo y tú lo recibes y tenemos la misma cosa entre ambos, pero yo como dador y tú como recibidor, y es lo mismo. Pero eso no es un regalo, es la misma sustancia divina. Y al tenerla como dada, soy hijo, y al tenerla como que la doy, soy padre. Y al tenerla como exhalada o expirada,
de amor, tengo el Espíritu Santo. Y esa es la gran manifestación de esa tercera persona en este día de Pentecostés, con rojos, que es de amor, de sangre de mártires derramada por amor. Porque si no hay amor, no hay martirio. Pues bien, mis estimados hermanos, no me quiero alargar, ya me alargué, pensaba hacer un sermón cortito, pero le he puesto, creo, tratado de ponerle empeño para que se entienda por qué se habla de mayor y de menor, de espíritu de verdad y de Santísima Trinidad. Que la Santísima Virgen María nos cobije con su manto, ella que se codea más que nadie como criatura o persona humana, porque como criatura también nuestro Señor por ser hombre, pero como persona humana la Virgen, porque Cristo es persona divina. No lo olvidemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.